Oh my gosh, I look so bad. Hey guys, good morning. It's me, Debbie, and today I'm just going to show you my morning routine because a lot of people have been asking that, so let's just do it. I promise I just woke up. I'm not kidding. It's 9:13 and I woke up at actually in my defense I woke up at 7. I generally woke up at 7 and I've just been watching TikToks and YouTube videos of Photoshop and editing. So yeah. First thing that I always do when I wake up is that I always go to Pinterest. I always go to Pinterest and I always try to find like cute pictures that makes me start my day. So guys, una vez que ya tengo todo mi vision board o simplemente repaso, encuentro nuevas imágenes y como que me pone de buena vibra, ahora lo que hago es hacer mi journal. Muchos me preguntaron si lo hago todos los días, muchos me preguntaron si he notado diferencia y la verdad cuando lo hago siento que como que me siento más productiva. Y he escrito algunas cosas en mi journal que me ha ayudado, dejo de hacer esas afirmaciones y deja de pasar cosas buenas. Entonces aquí yo ya tengo obviamente mi vision board y todo eso. Entonces lo último que voy a hacer simplemente es agarrar mi journal. Aquí yo ya tengo anotado algunas afirmaciones, entonces lo que me gusta hacer es simplemente repasar. Ok, guys, ya acabé mi journal, ya hice mis afirmaciones y mientras que estoy haciendo todo eso, estoy escuchando música positiva de mi playlist Manifest Your Dream. Pueden encontrar en la cajita de descripción. Así es como tengo literalmente mi escritorio en este momento y es un desastre, así que lo voy a limpiar. Ahorita lo que estoy haciendo, estoy contestando todos sus mensajes porque la verdad me llegan demasiados mensajes. Por ejemplo, ahorita me están diciendo que quieren un video de inglés actualizado, de cómo tener inglés fluido porque ya tengo uno, pero quiero uno nuevo, así que tal vez lo grabaré hoy, no lo sé. Dijeron que anoche había eclipse y yo ni en cuenta. También me pasan sus chismes y yo, o sea, yo como bestie dreamer superior las ayudo. Ok, lo primero que voy a hacer es literalmente prender el frame de mi cama. So, ¿de qué color lo ponemos? Ahorita está como que en un verde yellow. Creo que lo voy a dejar así. Y voy a poner una canción. Y listo, simplemente la voy a subir. Ahora cambié mi foto de perfil. Ahora es esta foto de perfil y quiero subirla. Pero no sé si se vería bien con mi feed. Así que, anyways, me voy a esperar. Aquí está el video que voy a publicar. Chequen ese thumbnail. Programar para el día de hoy. 14:30 lo voy a poner. 14:30, que es en una hora. Voy a decir cómo estreno. Y vamos a darle en guardar. Se guardaron esto. Y te vas acá a mi canal. Ya aparece. ¡Icónico! ¡Yay! Ya se estrenó mi video y no me veo tan bien, así que lo que voy a hacer es de que ya me voy a meter a bañar. Ok guys, so ya me salí de bañar, obviamente, y acabo de pedir comida, pero lo primero que voy a hacer es literalmente hacerme mis pestañas. Cuando no me hago mis pestañas, o sea, siento literalmente que no soy yo. Siento que literalmente no soy yo, así que obviamente me tengo que hacer mis pestañas. Me voy a cortar más el fleco. Okay, guys, me voy a cortar más el fleco. Espero que no haga un error. Ok, chicos, creo que así ya queda un poco mejor. Pero bueno, acabo de pedir comida y ahorita ya va a llegar. Entonces literalmente tengo demasiada hambre. So let's go. Oigan, disfruté tanto mi comida que no grabé.
cuando comí. Demasiado llena, o sea, comí comida mexicana y ustedes saben que amo la comida mexicana, pero solo las flautas y enchiladas, pero solo de un restaurante en todo Monterrey. Y obviamente saben deliciosas y estaba viendo este video que literalmente es como que mi video favorito. Es de Alisa Lee. She's iconic. Y te voy a enseñar algunas cositas en Photoshop. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times. Okay guys, so voy a poner una de mis canciones favoritas. Se llama Living on a Prayer. Living on a Prayer, literally super iconic, me encanta esta canción. Halfway there, living on a prayer. Ahora creo que todo el mundo ha esperado este unboxing, mi unboxing de los AirPods Max, y te los voy a incluir en este video porque sé que muchos de ustedes quieren ver, así que... mi reseña, ya les voy a contar mi reseña de qué opino de esos audífonos, que obviamente tienen que ser buenos por su precio. La verdad yo ya los había querido varios tiempo, pero no estaba decidida y no tenía dinero, obviamente. Entonces yo lo puse en mi fashion world, manifesté abundancia. Bueno, me decidí comprarlos en Spacers. Ya les había puesto esta encuesta que cuál color lo debería de comprar. Me iba a comprar los silver, pero lo vi en una tienda así de esos que te los pruebas. Eran blancos y se veían negros, o sea, se veía horrible, se veía amarillo, se veía gris, no se veía como que lujoso, no se veía bien. Entonces, obviamente me escogí por este color y siento que se ve súper bien. Es muy discreto, pero o se sigue viendo increíble. El sonido es increíble, la canción de... la cancelación de ruido es Mua Chef Kit. Muchos, yo estaba entre estos o unos Bose, pero obviamente AirPods Max, Mua, fan de Apple, por siempre, espero. Entonces sí, me gusta demasiado y si quieres, si estás pensando en comprártelos o manifestarlos un momento, deberías.